Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. How is everybody doing? Vi que alguien dijo en el chat que iba a estar de oyente. Solo déjame ver quién era para no estarlo participando. Give me a minute, please. Freddy Hernández. Manuel Alfredo Hernández. Okay. All right. So, it's Wednesday, bottom of the week. Belly of the week. So let's give our 100% to the class, right? Es miércoles, estamos en el ombligo de la semana, casi casi saboreando la vacación, niños, así que saquemos el provecho a estas horas, ¿de acuerdo? So, let's see. To begin with, do you remember what we were talking about last night? ¿Quién recuerda de qué estábamos hablando anoche? Veamos. Algunas de las cosillas, porque fueron varias. Infinitive, create mission and vision. Yes, we were creating the mission and we saw how to create the vision, although we didn't do it, right? Exactly, thank you, Nelly. So yes, those were some of the things we were talking about last night. Before we move forward, antes de seguir, vamos a hacer un par de ejercicios para repasar. Y si después nos quedan dudas sobre ese tema, lo repasamos, lo aclaramos, o si no, seguimos con el tema de hoy, ¿de acuerdo? Ustedes me van a decir. Don't worry. So, give me 1 minute. Ya les comparto la pantalla. Okay. Let me know when you're seeing. Me confirman cuando ya la vean, por favor. Ya lo pueden ver. Yep. Thank you. Yes, perfect. Okay, so in this exercise, you're going to work, okay, this is with a partner, but you're going to work individually, all right? You're going to answer the questions, okay, using infinitives, right? And the first question says, a country you want to visit. Si se acuerdan, anoche les dije yo, aquí entra en juego lo que nosotros conocemos como active listening, o en este caso, porque está en pantalla, active reading, ¿ok? ¿Qué implica esto? Ok, ok, Jonathan, gracias por avisar. So, para contestar estas preguntas, por ejemplo, a country you want to visit, no vayan a decirme Guatemala. Esa no es una respuesta, ahí no está hablando inglés, right? Para hablar inglés, voy a parafrasear lo que se me está preguntando en la respuesta, porque ahí está la gramática, ¿de acuerdo? Si se fijan, acá está el infinitive, to visit. A country you want to visit? Entonces vengo yo y contesto, ok, a country I want to visit is Canada, ok? Miss, a country I want to visit is Canada, ¿de acuerdo? Van a parafrasear la misma estructura gramatical que está acá, es la que ocupan en la respuesta, solo que la colocamos diferente. En este caso, por ejemplo, la pregunta es en segunda persona. Usted, ¿cuál es un país o un lugar que usted quiere visitar? ¿Qué es lo que cambia? Que cuando contesto, hablo en primera persona. Yo quiero visitar, ¿ok? And so on and so forth. So, vamos a contestar la primera pregunta todos ahorita. Todos tienen que participar, todos van a dar su información para cada una de estas, porque estamos practicando el tema todavía. All right, so, yo ya le di la mía, mi ejemplo. A country I want to visit is Canada. Veamos, ¿quiénes quieren participar? ¿Quiénes quieren iniciar? Todos van a participar. Nelly, please. A country I want to visit is Ireland. Very good. Thank you, Nelly. Pablo? A country I want to visit in Russia. Okay, a country I want to visit. Una pregunta, teacher, ¿podría acortar yo la respuesta diciendo I want to visit Rusia? Correct, Pablo, yes. Okay. Y eso que acaba de hacer usted también es parte de active reading o active listening. Siempre y cuando quede formada una oración gramatical con sus estructuras, usted lo puede hacer. Muy bien, Pablo. Muy bien. Daisy Elizabeth, please. Thank you, teacher. I want to visit in England,
England. Very good, Daisy. Thank you. Y Daisy usó lo mismo que Pablo, acortó la respuesta, pero usó todas las estructuras que tenían que llevar: sujeto, verbo, infinitivo. Very good, Daisy. Thank you. Thank you. Annie Gutierrez. Yes, teacher. I country you want to visit is France. France. Okay. Repitamos la respuesta, Jenny, en vez de decir you, porque la pregunta es you, usted. De nuevo. Entonces, I country, I want to visit France. It's France. Correct, Jenny, perfect. Vamos con Tatiana, please. A country I want to visit is Brazil. Very good, Tatiana, nice. Who's next? Veamos los que no han participado. Levanten la mano ahorita, por favor, para darles la oportunidad a ustedes. Let's see. Francisco López, please. I want to visit Italy. Okay, very good. Nice. Elena ya me dio su oración. A country I want to visit is Suecia, no sé cómo se dice. Sweden. Correct. Okay. Thank you. Very good. Juan José, please. A country I want to visit is Japan. Very good, Juan José. Nice. Then we go with Ingrid Joanna. A country I want to visit is Colombia. Very good. Carla Patricia, please. A country I want to visit is France. Perfect. Very good, Carla. Thank you. Okay. ¿Faltó alguien de contestar acá esta pregunta o ya todos dieron su respuesta? Si faltó a usted, dígame. Miss, faltó yo. Veamos. Maylin ya me dio su respuesta. No, teacher, pero es que no le entiendo ahorita porque me acabo de conectar. Ah, ok, no hay problema entonces. Ajá, entonces solo le tomé screenshot para después verlo bien. Ok, vamos con Lucía Milagro, pues. I country I want to visit Inglaterra. Is England. England. Mm-hmm. Very good, yes. Thank you. All right, now we're going to move to the second question. And the second question says, something you promise to do. Okay, algo que usted promete hacer. Okay, something that you promise to do. Para contestar esta pregunta, yo, número uno, voy a hablar en primera persona. Número dos, no necesito repetir el verbo to do. Puedo usar cualquier otro verbo. Okay, el verbo to do es acción, hacer. Pero para la respuesta puedo ocupar cualquier otro verbo de acción. Por ejemplo, something I promise to do is to read a book every day. I promise to read a book every day. Even if it's one page, aunque sea una página, I promise to read a book every day. Okay? Entonces, si se fijaron, yo dije, I promise to read a book. No volví a repetir el verbo do, no es necesario. Okay? A menos que vaya a decir do exercise o do homework. De lo contrario, todo lo demás no ocupa el verbo ese. Ok, vamos a escuchar sus respuestas entonces. Nelly, be brave. I promise to exercise. I promise to exercise. Very good, Nelly. Francisco López, please. I promise to study English. Correct, Francisco. Usted solito corrigió. To study English. Perfect. Juan José García, please. Está en mute, Juan José. I promise to learn a books. To read a book, okay. Read a book. Very good. Thank you, Mother. Tatiana, please. Something I promise to learn English. Very good. Something I promise to learn English. Pablo Abreu, please.
Me corrige si me equivoco, si puedo hacerla de esta manera. I promise to be good. Yes, that is correct. I promise to be good. Yes. Lucía Milagro, please. I promise to clean my house. Good promise, Lucía. Carla Patricia, please. I promise to pay attention in class. Perfect. Very good, Carla. Thank you. Let's see who's next. People who make promises. Let's see what are your promises. Veamos lo que falta. Levantemos la mano. Otherwise, I'm going to start calling you by your name. Let's see, Elena Guadalupe. I promise to eat healthy. Very good, Elena. That is perfect. Nice. Jenny Gutierrez, please. I promise to exercise daily. Nice, Jani, correct. That is the right structure. Okay, vamos a ver. Creo que ya todos me dieron sus oraciones en esta, ¿verdad? Let's see. Number three then, we move forward. Seguimos. Number three says, someone you need to call tonight. Someone you need to call tonight. Alguien a quien usted necesite llamar esta noche. For example, someone I need to call tonight is, verbo to be, is my mother. I need to call my mother. Cualquiera de las dos respuestas pueden dar. Escuchen la primera. Parafraseando todo. Someone I need to call tonight is my mother. O la otra versión. I need to call my mother tonight. All right? Ustedes escogen cualquiera de las dos versiones. Elena Guadalupe, veamos. I promise, I need to call. I need to call tonight. My brother is my brother. Okay. Ahí sería, I need to call my brother tonight. Tonight, oh, okay. Mm-hmm. Repitámosle, Elena. I need to call my brother tonight. Perfect, Elena, very good. Pablo Abrego, please. I need to call my daughter tonight. Excellent. Very good. Lucía Milagro. I need to call my husband tonight. Perfect, Lucía. Very good. Maylin. I need to call tonight my boyfriend. Okay. Dejemos el tonight al final. De nuevo. I need to call my boyfriend tonight. Perfect, Melin. Correct. Francisco Lopez. I need to call my girlfriend tonight. Very good. Tatiana. I need to call my neighbor tonight. Nice, Tatiana. Jani Gutierrez, please. I need to call my sister tonight. Perfect, Jani. Carla Patricia. I need a lot of money. I need to call my bank tonight. Yes. Good sentence, Carla. Thank you. I need that too. Number five, we're going with a famous person you hope to see. Una persona famosa que usted espera ver. Okay? Una persona famosa que usted espera ver. A famous person I hope to see is... Let me think about this. Brad Pitt. A famous person I hope to see is Brad Pitt. O solo pueden decir la versión corta. I hope to see Brad Pitt. No Brad Pitt, la respuesta. Veamos. Nelly, please. I hope to see the most beautiful Chris Evans. Oh my God, yes. True. Jenny Gutierrez, please. I hope to see Jason Statham. Ooh, very good, Jenny. Pablo Abrego, please. I hope to see Scarlett Johansson. Oh my God, good. Francisco Lopez, please.
I hope to see Gal Gadot. Oh, also very good, Francisco. Good taste. Let's see who else. ¿Quién más? Let's see. Who has not participated? Let's see. Juan José García. I hope to see Dua Lipa. Oh my God, she's great. And I yeah. will give her a kiss. Hasta planeado ya. Very good. Elena Guadalupe, please. A famous person I hope to see is Jim Carrey. Elena, very good. Es una versión larga completa. Really nice, Elena. Thank you. Okay, now we're going to see numbers. What is this? 2, 4, 6. Okay, something you learn to do. Vuelvo y repito, el verbo to do no es necesario para contestar. Por ejemplo, I learn to do my work every day because every night I forget in the office. So I learn to do my work every morning, okay? Or I learn to dance salsa. I learn to dance salsa, all right? Veamos, volunteers for this one. Algo que ustedes aprendan a hacer. Let's see, Juan José. Ahí la dejé puesta. Ah, I learn to do a cook. No, pero I learned to learn to do cook, sería to cook. Sin el do, solo I learned to cook. Ajá. Oh, correcto, I learned to cook, así es. Correct, very good, José, perfect. Nelly, please. I need to learn to swimming. Oh my God, I need to learn to swim too, Nelly. I don't know how to swim. Never learned. Tatiana Yvonne. I learned to do desserts. Oh, good. Creo que ahí sería bake desserts, Tatiana. Hornear, bake desserts. Ah, uh-huh. Bake desserts. Very good. Francisco López. I learned to play the bass. Oh, interesting. Very good. Pablo Abrego. I learned to drive a motorcycle. Oh, una pregunta, si pudiera también responder, I want to learn to drive motorcycle. Exacto, y esa es una de las estructuras que vimos ayer de cómo usar infinitivos. Está correcto, Pablo. Yes. Okay. Yes. Perfect. Okay. And then a trip you plan to have. Okay, un viaje que usted planee hacer, que usted planee tener. For example, y para contestar, no necesariamente tienen que usar el verbo have. Mm-mm. La pregunta es, un viaje que usted planee tener, ¿ok? No tiene que contestar con el verbo tener. Usted puede decir solamente, a trip I plan is to go to Guatemala, ¿ok? A trip I plan is to go to England. De hecho, esta es bien parecida a esta, a la uno. A country you want to visit. A trip you plan to have, lo mismo, ¿ok? Así que en esto no nos vamos a detener porque es exactamente el mismo contenido de esto. Ya lo hicimos. Vamos a la última. A difficult test you wish to pass. Alguna actividad o examen difícil que usted desee pasar, ¿ok? Un examen difícil que usted desee pasar. A test I wish to pass is the driving test. Un test que yo deseo pasar es el de manejo. I wish to pass. Y ustedes pueden hacer la versión corta. I wish to pass. Y dicen mathematics test, English test, driving test, cualquiera. El examen de la vista, an eye test. De cualquier test. All right, in my case, I wish to pass the driving test. Yo deseo pasar el examen de manejo. Okay, vamos a ver, Nelly. I wish to pass every test to my cycle. Mi ciclo de la U. Semester. Semester. Ah, semester. Yes, very good, Nelly. Tatiana Ivonne. A difficult test, I wish to pass
English exam. All right, very good. Francisco López. No sé si estoy bien, teacher, no me corrige. Uh-huh. Sería, I wish to pass the English exam. Yes, that is correct. Está perfecto, yes. Carla Patricia. I wish to pass at the next level. Important, Carla, yes. Very good. Pablo Abrego, please. I wish to pass the mathematics exam 3 in the university. That's so difficult. Yes, very thank hard. You, thank you, Pablo. Jenny Gutierrez. I wish to pass a course final exam. Very good. Jenny, yes, the final test is important also. Okay. Si ustedes pueden hablar, por ejemplo, el de su amigo, ustedes lo único que harían es que esos verbos les agregarían la S, porque estamos en presente en este escenario. Okay? Por ejemplo, my friend Erica wants to visit England. Si se fijan solo al primer verbo, le voy a agregar la S. Porque les dije que solo cuando, en cualquier tiempo gramatical, solo va a cambiar el primer verbo. El segundo es nuestro infinitivo. Ese no se mueve. All right? Entonces, si yo quisiera contar en tercera persona, yo diría, my friend Erica wants to visit England. All right? That's just an example. Ese es solo un ejemplo para que recuerden la parte de que solo va a cambiar. Cuando tengas que cambiar un verbo, va a cambiar el primero siempre. All right? Questions in this part? Are there any questions in this part? No. Perfect. Sure. Please repeat esa explicación, please. Okay, good. Siempre que usamos infinitivos, la idea es que tenemos dos verbos, ¿verdad? El primero, cualquiera que sea, por ejemplo, miren, querer, prometer, necesitar, esperar, ¿verdad? Entonces, el siguiente sí es el infinitivo. Siempre el segundo es el infinitivo, el que va después del tú, ¿ok? Cuando en una oración, Jani, vaya a cambiar un verbo, por ejemplo, si está en pasado, voy a usar el verbo en pasado. ¿Cuál de los dos va a cambiar? Siempre va a ser el primer verbo en la oración. El que va después del tú no puede cambiar porque es infinitivo, porque lleva el tú a la par. ¿Me expliqué bien, Jenny? Yes, gracias, teacher. Ok. More questions? Do we have more questions or doubts? No. Ok. Si no, igual, no se preocupen, tenemos otro ejercicio. All right. En este le vamos a subir una rayita al grado de dificultad, right? Esto que acabamos de hacer, infinitives, lo vimos el lunes. Lunes we were only talking about infinitives. Ayer ya empezamos a hablar un poquito de gerunds, right? ¿Qué eran los gerunds? ¿Quién se acuerda qué eran los gerunds? Who remembers? It's ANG. Correct. Son los verbos que le agregamos ING al final. No son progresivos. Se ven igual que un progresivo porque llevan ING, pero no actúan como tal. El gerundio solo es el verbo con ING al final. ¿Ok? En este ejercicio, ustedes van a decidir: ¿le pongo infinitivo o le pongo gerundio? ¿Ok? Juan José. Sí, fíjese de que esa es una pregunta con la que yo me quedé ayer. Ok. Porque en nosotros, que nosotros le agregamos ING, habían ciertas reglas, ¿verdad? Y acá a todos les agregamos ING sin reglas adicionales, porque me acuerdo que había una regla que si termina, por ejemplo, en Y, se quitaba la Y y se le quedaba el ING. Pero creo que estoy confundido respecto a confundido al infinitivo. Eso es para esa regla que acaba de preguntar de escritura es para el tiempo progresivo. Progresivo, ¿verdad? Uh-huh, sí. Sí. Uy, entonces a mí me extrañó. A mí me extrañó realmente que ayer cuando estaba escrito study, ¿verdad? Uh-huh. Había puesto studying. Uh-huh. Entonces eso me confundió un poco, pero ahorita que está agregando esto, entonces en este caso no están esa regla. Todo ING. Así, sin reglas. Gerundio,
gerundio son okay. todos los verbos de acción con ing. Okay, y para aclarar gracias. Esto, alguien preguntó ayer, no recuerdo bien quién fue. Nelly, dígame. ¿El progresivo es el mismo presente continuo? Yes, es el mismo. Present progressive, mm-hmm. present continuous, son lo mismo. Yes. Alguien preguntó ayer, no recuerdo quién fue. Alguien preguntó ayer, Miss, ¿cuáles son las reglas de los gerundios? ¿Cómo sé cuándo ocupo gerundio y cuándo ocupo finitivos? ¿Ok? Yo les mencionaba, no es parte de su programa ahorita específicamente, pero siempre está, podemos agregar un poquito en la clase, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a salir. Antes de hacer este ejercicio, les voy a compartir ahorita. Es bastante información. Traté de encontrar una fuente donde la pudiéramos encontrar lo más resumida posible. Entonces, les voy a mostrar una donde van a ver estas reglas condensadas en 5 reglas. ¿Ok? Va a estar todo condensado en 5 reglas. Y entonces, aquí me dice cuándo voy a utilizar gerundio y cuándo utilizo infinitivos. ¿Ok? Antes de eso, vamos a ver qué es un infinitivo y qué es un gerundio. Yo sé que el concepto lo manejan, pero vamos a ver si ya lo podemos poner por hablado, si ya lo podemos decir. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con la lectura? Veamos, tenemos 2 párrafos acá. Ocupo 2 lectores en esta parte. Nelly, help me with paragraph number 1, please. And Daisy, ayúdame con el 2º párrafo, por favor. An infinitive is a verb form that has 2 at the beginning. For example, to do, to sleep, to love, and to create. It is the simplest verb form that you have to modify to fit into sentence. Sentences. Nelly? Sentences. Good. Plural. Thank you. Daisy, please. Okay. For example, she sleep no longer contain the infinitive of the verb to sleep. Instead, it has been conjugated into the simple present third person form of the verb to sleeps. Correct, Daisy, thank you. Gracias, Daisy. Yo sé que le cuesta, pero gracias por el esfuerzo, Daisy, de verdad. Gracias. All right. So, Daisy and Nelly were talking about what is an infinitive. Si lo vamos a poner de la forma más orgánica y sencilla posible, el infinitivo no es más que un verbo en su forma base que lleva la preposición to antes de él. Eso es todo. Un infinitivo es un verbo en forma base con el to antes de él. ¿Ok? Entonces, tal y lo que nos dice acá. Lleva el to al inicio. Por ejemplo, hacer, to do. Dormir, to sleep. To love, amar. Right? Infinitivo, lo que lo hace infinitivo es que lleva el tú a la par. Eso es todo. No hay mayor ciencia, no hay secretos. Eso es todo lo que hace un infinitivo ser infinitivo. ¿Ok? Entonces nos pone el primer ejemplo, miren. Si hablamos en presente simple, 3ª persona. She sleeps. Ella duerme. Esta oración ya no contiene una forma infinitiva del verbo dormir. ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿O qué le quitamos? Tú. Exacto. Ya no estamos hablando de infinitivo. Ya no tiene un infinitivo. Estamos hablando en presente simple. 3ª persona. Agregue la S. ¿Ok? ¿Está correcta esta oración? Claro que sí. Está perfecta. ¿Right? Entonces nos dice que lo único que ha pasado en esta oración es que en vez de conjugar, ha sido conjugado en la 3ª persona presente simple. El verbo infinitivo to sleep se conjugó en duerme, sleeps, right? Entonces esa parte es como sencilla. Ahora veamos qué son los gerundios. ¿Quién me ayuda a leer esta parte? Veamos, gerunds. Carla Patricia, please. Gerunds are formed by adding ing to the verb sleeping, drawing, swimming, but they are not that ing verb forms
that you see in the present or past continuous tense. They look the same, but gerunds are actually verb forms used as nouns. Very good, Carla, thank you. Y eso es lo que les mencionaba anteriormente. Okay? Si lo vamos a hacer en forma orgánica, un gerundio no es más que un verbo con ing al final. Pero nos dice, no son progresivos. No es el verbo progresivo, no es el verbo continuo, el tiempo continuo. Sí, se ven iguales, dice aquí, miren, se ven iguales. Porque terminan en ing los dos. Pero el gerundio son los verbos normales, solo que han sido modificados para hacer what's nouns in, para hacer los nombres, ¿ok? Para hacer también, pueden ser sustantivos en una oración. Y acá vamos a ver un ejemplo. Tienen la oración, I am sleeping. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leer esta parte hasta acá? ¿Veamos? ¿Yanni Gutiérrez, pues? Of the verb to sleep and the use in the two different sentences. I am sleeping is the present continuous sleeping. Here is part of the verb. The verb, pardon, is not a gerund. Gerund. Here's the second sentences. I don't like sleeping. This is present simple, but it counts a gerund. Sleeping in the is the direct object of the sentence. Thank you, Yanni. Correct. Entonces, acá tenemos dos versiones, dos ejemplos para ver la diferencia. Lo que nos dice arriba, se ven iguales porque llevan ing, pero no son la misma cosa un gerundio que un verbo en tiempo progresivo. En la primera oración dice, I am sleeping. Yo, verbo to be, estoy durmiendo. Todos los tiempos progresivos llevan el verbo to be antes del ing. Eso es lo que lo hace progresivo. Estar haciendo algo. I am sleeping. Yo estoy durmiendo. En la siguiente oración, I don't like sleeping. Este no es un progresivo, este es un gerundio. Y sé que es un gerundio porque sleeping aquí es parte del verbo gustar. No me gusta dormir. ¿Ok? No lleva el verbo to be de estar haciendo algo. ¿Ok? So that's my guide. Es como una referencia que yo puedo utilizar. ¿All right? Ahora que ya tenemos claro cuál es el gerundio y cuál es el infinitivo. ¿Francisco? Solo una pregunta, teacher. ¿Cuántos tiempos hay? No sé si en esta página están todos los tiempos con ejemplos. No, acá no son todos los tiempos, pero este tema en particular está condensado de la forma más resumida en esta. Así que, ajá. Tiempo gramatical es, depende de cuántos. Tenemos todos los simples, todos los perfectos, todos los continuos. Tenemos todos los que son condicionales, que los condicionales no son tiempo gramaticales, pero gramática. Y así diferentes temas como este, gerundios e infinitivos, que no son tiempo gramatical per se, pero gramática. All right? So. Okay, teacher. All right? Thank you. Next. Perfect. Tenemos la primera regla para saber cuándo ocupo uno o cuándo ocupo el otro. O escenarios en los que los voy a utilizar. Rule number one. ¿Quién me ayuda a leerlo? One volunteer to read rule number one. Juan José Vargas, please. Todo esto. Rule one. Gerunds can be used as a subject of sentence. Take a look at some examples. Walking is good for your health. Making friends has become more difficult since I moved to new city. City or city? City. City. Mm-hmm. Becoming a millionaire. Millionaire. Millionaire is a dream of many young people today. Here the gerunds
involved are part of the sentence subjects, walking, making friends, becoming a millionaire. All three sentences sound like normal, everyday English. Perfect, Monse, thank you. Antes de desarrollar esta regla, vamos a ver, solo voy a pasar la lista porque se me había olvidado. Give me just a minute. En lo que carga, deme un minutillo. Ok, iniciamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ahí vamos con Daisy Elizabeth Recinos. Present, teacher. Thank you, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present, miss. Thank you. Estamos en miércoles 27. Yes, ok. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Present. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present, teacher. Thank you. Roseli Guadalupe. Bueno, Roseli dijo que no va a poder estar ahora. Tatiana Yvonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Wendy Marlene Martínez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. Nelly Lilibet. Nelly Lilibet. Ok, continuamos. Ya lo escuché. Thank you. Present. Thank you, Nelly. Ok. Oh, wait. One moment. Ok, estábamos hablando de la regla número uno. Y la regla número uno me dice que los gerundios los puedo utilizar como el sujeto en la oración. Un verbo como el sujeto de la oración. Correcto. El gerundio, verbo con ing, puede ir al inicio de una oración haciendo el papel del sujeto, tal cual el sujeto. Como que usted diga él, ella, nosotros, un gerundio puede hacer ese papel también. Esa es la regla número uno. Miren estos ejemplos. Caminar es bueno para tu salud. El verbo es camina, es el verbo to be, es bueno. El gerundio caminar es el sujeto en esta oración. Caminar es bueno para tu salud. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Hacer amigos se ha vuelto más difícil desde que me mudé a una nueva ciudad. Se ha vuelto más difícil es el verbo. Se ha vuelto, has become, es el verbo en mi oración. Y el gerundio, hacer amigos, es el sujeto en la oración. Entonces, si se fijan, una de las cosas en que ustedes pueden reconocer o saber cuándo pueden usarlo, si en un ejercicio ustedes ven que hay un espacio al frente y tienen que elegir si es infinitivo o gerundio, sabe que puede utilizar un gerundio como sujeto al inicio de la oración. ¿Ok? ¿Preguntas con la regla 1? No. Ok. Then we're going. Dígame. I have a question. Uh-huh. En este caso sería siempre un, siempre iría acompañado esa cópula por un verbo sustantivado o puede ser otra categoría que no sea verbo. No entendí bien la pregunta, perdón. En este caso,
working está sustantivado, ¿verdad? Entonces, el verbo principal es la cópula, is. Entonces, que si siempre funcionaría así, en el caso que el primer, en ese caso el sujeto walking fuera otra categoría como un adjetivo o un pronombre. No, esta es específicamente para gerundios. Esta es específicamente para gerundios. Ellos, por ser verbos de acción, pueden hacer la función de sujeto al ir al inicio de una oración. ¿Ok? Esa es muy buena pregunta, pero no. Solo en este caso específico es de los gerundios esa regla. ¿Ok? Pero sigamos viendo. Nos dicen, en este caso, los gerundios que están en negritas son parte de la oración como los sujetos. En las tres oraciones suena es, y esta parte es inglés normal de todos los días. La gente nativa se expresa de esta forma. Ellos les hablan con gerundios al inicio, como que fueran el sujeto de la oración. Esto es inglés de lo más común. ¿Ok? Ahora leamos estas dos oraciones. ¿Quién me ayuda con esta parte? Veamos. Let's see. One volunteer to read. Tatiana Yvonne, please. Now read these two sentences. To be or not to be, that is the question. Maren, suena como a. Maren. Tomorrow, mischief that is past and gone. Is the next way to draw new. Both. But sentences are quotes. From William Shakespeare's works. Thank you. They sound formal. Permítame mover la mano porque me está tapando. They sound formal, don't they? They are poetic, aren't they? Shakespeare is one of the greatest author of all time, but his English is famously difficult to understand, and that because it is literature. Correct. Is it formal and is it art? In those two quotes, the infinitive to be and to more. Are used as the sentence subject. Correct. Thank you, Tatiana. Very good. Okay. To be or not to be. That is the question. Ser o no ser. Esa es la pregunta. To mourn a mischief. To mourn quiere decir llorar. To mourn es lo mismo que decir llorar. Mischief es travesura. To mourn a mischief that is past and gone is the next way to draw new mischief on. Llorar por una travesura que ya pasó y se fue es la siguiente forma de volver a hacer otra travesura, right? Son frases de Shakespeare, es literatura. Algo que tiene Shakespeare en particular es que su inglés es bien difícil de entender. Si usted lee alguna de las obras de Shakespeare en inglés, es increíblemente difícil porque él escribe de manera bien compleja. Pero estas dos oraciones son el ejemplo perfecto. ¿Qué papel están haciendo estos dos verbos?
¿Son gerundios o son infinitivos? ¿Quién me dice? Infinitive. They are infinitives. Ya dijimos. Infinitivo. Un infinitivo es un verbo que lleva el to antes de él. To. Correct. Y miren a dónde están. Al inicio, igual que el ejemplo anterior. Al igual que el ejemplo anterior. Exacto. También podemos usar infinitivos. Nos dice acá, miren, en esas dos citas, el infinitivo ser y llorar se están usando como los sujetos de la oración. Ok. Yo les puedo decir a ustedes, to learn English is very important. Estoy usando el infinitivo to learn. English is very important. Aprender inglés es muy importante. Y estoy utilizando un infinitivo como el sujeto en la oración. Así que la regla número uno, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos, infinitivo o gerundio, y las dos estarían correctas. ¿De acuerdo? Y, uh-huh. Y ese... ¿Se cortó? This se puede convertir en gerundio, o sea, como being. Se cortó. ¿Hola? Ahora sí. Ajá. Dígame la pregunta de nuevo. El be se puede usar así como gerundio, como being, no sé. ¿Sí? O el be solamente se puede usar con el to. Sí se puede. En esta cita no, porque ya está escrita. Esta es una cita famosa que así quedó, es una cita hecha. Pero usted puede decir, por ejemplo, being responsible is necessary to keep my job. Ser responsable es necesario uh-huh. para guardar mi trabajo, right? Entonces sí puede. Tanto gerundios como infinitivos, uh-huh. ustedes gracias. Pueden usarlos como sujeto. Ok, ahí tenemos la regla número uno. Right? Y justo nos dice, ¿es posible usar tanto infinitivos como gerundios? Como el sujeto en una oración. Ahora sí, algo que sí es más común, lo más común es que ocupen gerundios. La gente en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, todos esos lugares, por lo general, es más común que ocupen gerundios al principio de la oración que le ocupen un infinitivo. Los dos existen, los dos pasan, pero el más común es que se ocupen gerundios. ¿Ok? Y nos dice solo preste atención a cómo, al tono. ¿Ok? El tono refleja bastante. Vamos con la regla número 2. ¿Quién me ayuda con la regla número 2? Volunteers. Carla Patricia, please. Rule 2. Both gerunds and infinitives can be used as objects of sentence. You may say, I enjoy driving. You may also say, yesterday I decided to drive. Very good. Leamos the último. Both sentences are correct, but one has an infinitive as the object and the other has a gerund as the object. Very good, Carla. Thank you. Regla número 2. Y esto ya lo habíamos visto con infinitivos. Ahora lo vemos con gerundios e infinitivos. Los dos pueden ser el objeto de una oración. ¿Cómo sé que es el objeto? Es un verbo que va después del verbo principal. ¿Ok? So, usted podría fácilmente decir, yo disfruto dibujar. O, ayer yo decidí dibujar. ¿Ok? ¿Es gerundios o infinitivos? Los dos pueden hacer papel de objeto. ¿Cuál es el objeto? El que va después del verbo principal en la oración. Quiere decir que va a haber un verbo antes de él. ¿Ok? ¿Preguntas en esta? Casi siempre esto ustedes lo van a ver con verbos como justo esos. Enjoy, decide, want, need, hope. ¿Rodolfo? Teacher, good evening. Good evening. Una consulta. Bueno, quizás un tanto fuera de lo de la clase. Uh-huh. Me gustaría... Tal vez me podría mandar esa dirección al grupo de WhatsApp, porque le soy bien sincero, yo un poquito medio la estoy entendiendo, Okay. Pero porque yo siempre he sido algo malo para la gramática, ¿verdad? Okay. Entonces, de hecho, a esto le tenía miedo,
en el cuando empecé el curso. Okay. Sí. Sincero. Entonces, sí, no hay problema. Yo se lo paso, ¿no? Yo quizás lo voy a retomar por mi cuenta en fuera de la clase, ¿verdad? Sí, está perfecto. Yo se los envío al chat después de la clase, ¿ok? Ajá, para ver si lo logro entender bien. Sí, 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 con gusto. Gracias. Otra cosa que tomen en cuenta es que siempre pueden regresar y ver la clase del día anterior en la plataforma, ¿ok? Si ustedes se van a donde están las tareas, siempre a la par de la tarea está el cuadrito donde va a estar la clase del día anterior, por si la quieren ver más despacito o quieren repasar algo, ¿ok? Pero sí, yo se lo paso el link en el chat después. Ok, regla número 2. Tanto gerundios como infinitivos pueden ser el objeto en la oración. Quiere decir que van a ir después de otro verbo. Es así de sencillo. Van a ir después de otro verbo. Ok. Y lo que les mencionaba al inicio de la clase, que Yanni me pidió que lo repitiera, era justo esto. Cuando vaya dos verbos. No importa si el segundo gerundio o es infinitivo. Si va a cambiar. El que va a cambiar va a ser siempre el primero. Miren, en esta oración, por ejemplo, está en pasado. El verbo que cambió a pasado fue el primero. ¿Ok? Eso es todo. All right? Now, next. All right. Y nos dice, voy a ocupar que alguien me ayude con esta lectura. Veamos. Nelly, please. If the verse that precedes. Se le está cortando, Nelly. Ustedes la escuchan. No, in the above example, remember which one is which. Here are a few examples of words that need to be free. I agree to go to a party with my friend, but not to participate in the discussions. Everyone deserves to be respected. I expect to know my exam grade by tomorrow. We were hoping to avoid traffic by leaving early. Thank you, Nelly. Very good. Okay. ¿Cuál es la diferencia entonces? Nos explicaba Nelly. Que los verbos que van primero al objeto, right? Lo que les decía. Si va un verbo antes, el que sigue es el objeto. Es así, ¿verdad? Algunos verbos requieren un gerundio y otros van a requerir un infinitivo, así como en estas oraciones. Ok, I enjoy drawing. Y aquí dice, I decided to draw. Ok, nos dice la regla. En algunas oraciones, algunos verbos van a ocupar que usted ocupe un gerundio después de él, pero en otros verbos solo puede ir un infinitivo. Y nos dice, miren lo que yo les mencionaba. Esto viene con la práctica. Ok, por ejemplo, con la práctica. Entonces, usted más trate de hacer oraciones así, más fácil se va a recordar cuál es cuál. Cuando va a ser un verbo, cuando va a infinitivo. Y tenemos unos ejemplos. Miren, aquí hay unos ejemplos de verbos que tienen que ir con infinitivo. ¿Ok? El verbo acceder o estar de acuerdo, decidir, merecer, esperar también, expect, esperar de estar a la expectativa. Hope es esperar de tener esperanza. Aprender, estos verbos requiere que siempre después de ellos va un infinitivo. No podría usar un gerundio. Yo no le puedo decir, the president decided not participating. No puede ir un gerundio. O the president decided participating. No puede ir un gerundio. Me dice, después de estos verbos, tiene que ir infinitivo. Not to participate. ¿Ok? Y si se fijan, es una lista. Esta es una lista cortita. Estos son ejemplos. Right? Es una pregunta con el hope. Ahí en la oración del hope. Uh-huh. Ahí dice, we were hoping to avoid. El hoping
Este, esa oración estaría en progresivo. We were hoping. ¿No? Y luego sigue con progresivo estaría. To avoid. Uh-huh. ¿En qué progresivo está? Sería en pasado. Pasado progresivo. We were hoping to avoid. Es lo que les acabo de decir en la regla de arriba. Lo que les mencionábamos cuando Yanni nos preguntó. Si uno de los dos verbos va a cambiar en la oración, siempre va a ser el primero. ¿Ok? We were hoping. En este caso, ¿por qué es presente pasado progresivo? Este es el que cambió. We're hoping. Miren quién no cambió. Uh-huh. El infinitivo. ¿Ok? Okay. Y acá tenemos otro ejemplo en pasado. He learned not to trust anyone. Él aprendió a no confiar en nadie. ¿Quién cambió? El primer verbo. ¿Quién no cambió? El infinitivo, el que está de segundo. All right. Vamos a la regla 3. Ah, perdón. Y aquí hay unos ejemplos. Aquí, todos estos van a ir siempre después, seguidos de un infinitivo. Learn, need, offer. Todos estos que están acá. Igual les voy a pasar el link después para que se los memoricen si gustan. Van seguidos de infinitivos. Forever and ever. No importa en qué tiempo gramatical usted los use, después de ellos va infinitivo. Y acá tenemos unos cuantos que después de ellos dice que tiene que ir un gerundio. ¿Ok? Por ejemplo, admit. They admitted changing the schedule. Ellos admitieron cambiar el horario. ¿Quién cambió? El primero. Changing se quedó como gerundio, no cambia. ¿Ok? Siempre que estén después de un verbo, el que va a cambiar siempre va a ser el primero. Sí es que va a cambiar, si estamos en otro tiempo gramatical, ¿de acuerdo? Así que les voy a pasar el link para que repasen estos y vayan teniendo una idea más clara, ¿ok? Rule number 3. Infinitives should be used after many adjectives. Esta es una de las que vimos ayer. ¿Quién me ayuda a leerlo? Veamos. Volunteers for rule number 3. Carla Patricia, pues. Rule 3. Infinitives should be used after many adjectives. Here are three sample sentences that will help to illustrate this rule. It is not easy to graduate from university. It is necessary to speak English to work in a hotel. It is wonderful to have chosen close friends. Thank you. Uh-huh. Ok, lo que Carla nos acaba de leer es lo que veíamos ayer en el escenario 3 de cuándo usar infinitivos. Nos dice que podemos combinar adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Es algo que califica, describe a un sujeto o a un objeto en la oración. Miren acá, por ejemplo, dice fácil. No es fácil graduarse de la universidad. Fácil es el adjetivo. Graduarse es el infinitivo. Entonces la regla 3 me dice que está correcto, está bien y puedo usar un infinitivo después de algunos adjetivos. Necesario hablar inglés. Es necesario hablar inglés para trabajar en un hotel. Ok. Y así. Ok. Number 1. Vamos a esta parte que nos lleva de regreso a la regla 1. ¿Quién la lee? Nelly, please. But remember, if you want to make that object into a subject, see rule 1 and Aaron should be used. Graduating from university is not easy. Speaking English is necessary to work in a hotel. Having close friends is wonderful. Thank you, Nelly. Yes. Tienen dos opciones ustedes. Pueden utilizar un adjetivo y después un infinitivo. Pero si ustedes dijeran, no, yo quiero que el infinitivo sea el sujeto, pueden cambiarlo a ser gerundio y ponerlo como el sujeto en la oración. ¿Ok? Miren la regla 1. It is not easy, la regla, el ejemplo 1. It is not easy to graduate from university. No es fácil, adjetivo. No es fácil, infinitivo, graduarse de la universidad. Pero si la cambio este infinitivo a un gerundio y lo ocupo como sujeto, puedo hacerlo. Graduarse de la universidad no es fácil. ¿Ok? Ahí también se podría, como el ejemplo de William Shakespeare, to graduate from university is not easy. Exactly.
también se puede. Puede usar infinitivos al inicio, yes. No es lo común, lo más común es que ocupes gerunds, pero sí se puede. También existe esa posibilidad. Good. And then we go to rule number four. ¿Quién lee rule number four? Veamos. Volunteers. Let's see. Tatiana Ivonne, please. Rule four. Only infinitive are used after sentence. Certain. Verb. Certain. Sentence. Mm-hmm. Verbs followed by nouns or pronouns referring to a person. We asked her not to go. In this sentence, we use the subject. Asked is the verb and her is the adjective from of the pronoun. She, you must use infinitive to go, never a gerund. After sentence, verbs followed by nouns or pronouns referring to people. Thank you, Tatiana. Great. Solo podemos utilizar, regla 4, solo podemos utilizar infinitivos después de algunos verbos seguidos por sustantivos o pronombres que se refieren a una persona. Esa regla está como muy larga, pero en resumen, vean esto. Nosotros le pedimos a ella que no fuera. Nosotros le pedimos a ella que no fuera. En esta oración nosotros, obviamente es el sujeto, ¿verdad? Le pedimos, es el verbo principal. Ella, quien recibe el verbo, es el objeto, ¿ok? O el objetivo o el pronombre, ¿right? Se refiere, es la versión de she, pero acá es el posesivo her, ¿ok? Nos dice la regla, debo, esta es sí o sí, esta no es opcional, esta no va a cambiar. Debo usar un infinitivo, en este caso, to go. Nunca puedo usar un gerundio después de algunos verbos seguidos por nouns o pronouns que se refieren a gente, ¿ok? Si usted tiene un sujeto, un verbo y otro pronombre, después de esa, puede usar un infinitivo, pero nunca usar un nombre. ¿Ok? Y nos dice, veamos estos ejemplos. En estos ejemplos, los nombres y los pronombres, aquí los tienen subrayados. Y casi siempre usted los puede identificar porque van después del verbo. Reciben la acción del verbo. ¿Ok? Y aquí nos dice, por ejemplo, el verbo preguntar. Can I ask you to help me with something? Aquí está la regla, miren. Te puedo preguntar a ti que me, no, perdón, pedir. Te puedo pedir a ti que me ayudes con algo. Ese que me ayudes es infinitivo. Nunca puedo usar un gerundio. Yo no puedo decir, can I ask you helping me with something? No se puede. Si usted tiene un sujeto, verbo, otro objeto, después va infinitivo. ¿Estamos clear en esto? ¿Me expliqué bien? Yes, no. Yes, es similar a lo que vi, estamos viendo ayer, ¿verdad? Mm-hmm. De, yes. Por ejemplo, you remind me exactly. To study. Mm-hmm. To study. Uh-huh. Es exacto lo que estábamos viendo ahí, Arely. Yes. Usted puede usar infinitivos. Ayer les decía, puede usar infinitivos después de un objeto en la oración. Ok. Remind me to buy milk. Tell your mother to call me. Right. Pero acá nos dice, no es solo es que se puede, que debe solamente utilizar infinitivos después de objetos en la oración. Ok. Y ahí tienen diferentes ejemplos con diferentes verbos que ustedes pueden ir viendo. Al final de la clase, como les digo, yo les paso el link en el grupo de WhatsApp. Así que no se preocupen, no es que tengan que verlo todo ahorita y anotarlo ahorita, no. ¿Ok? Y la última regla. Solo los gerundios pueden ser utilizados después de preposiciones. Hasta aquí hemos estado viendo lo que veíamos en la clase de lunes. Esta regla número 5 es la clase de ayer. ¿Ok?
Only gerunds are used after prepositions. Solo podemos usar gerundios después de preposiciones con una sola excepción. Okay, who reads? ¿Quién quiere leer esto? Veamos. Volunteers? Daisy, please. Consider these sentences. I talked him out of taking that job. Mm-hmm. Heard the gerund talking. Taking. Follow the preposition of. Preposition can follow any word, be it a noun, a pronoun, a verb, or an object. In the example below, the prepositions are underlined, followed by the gerund involved. Thank you so much, Daisy. Muchas gracias. Correct. La regla 5 dice, puedo usar solamente gerundios después de ciertas preposiciones. Después de preposiciones, solo hay una excepción a esa regla. Entonces, tenemos esta oración. Yo lo convencí a él de que no tomara ese trabajo. Talk, y este es un verbo frasal, un verbo compuesto. Talk somebody out. Talk somebody out of something quiere decir convencerlo de que no haga algo. ¿Ok? Yo lo convencí a él de que no tomara ese trabajo. ¿Ok? De no tomar ese trabajo. Entonces nos dice, aquí el gerundio tomar está siguiendo a la preposición of. ¿Ok? Siempre que vean ustedes una preposición, el verbo que va a ir después va a ser un gerundio. ¿Ok? Y aquí nos dicen, la preposición puede ir después de cualquier palabra. Puede ir después de un nombre, puede ir después de un pronombre. Puede ir después de un verbo, puede ir después de un adjetivo. Lo importante que usted tiene que memorizarse es que después de preposición va a gerundio. Yani. En ese caso, teacher, ¿cómo se llama? Como es una negación, ¿verdad? La uh-huh. oración anterior no aplica el not. No. Sí. Digamos, está sustituyendo. Sí, exacto, Yanni. Yo lo traduje así porque este es un verbo, un phrasal verb, un verbo compuesto. Si lo fuéramos a ver en su forma orgánica, su forma base natural de ese verbo frasal, se lo voy a poner aquí en el chat, miren. Talk. Y le voy a poner entre paréntesis las partes de ese verbo compuesto que ustedes pueden cambiar. Lo que está en paréntesis puede cambiarse siempre. Talk someone out of something. Ya me dice si lo ven en el chat. Yes. Okay. Talk out of. Talk out of es convencer de no hacer. Okay. La parte donde dice someone, ustedes la pueden cambiar. Y la parte donde dice something, ustedes la pueden cambiar. Así como ven en esta oración. I talk, someone aquí es el him. Pero yo puedo decir, I talk my mother out of drinking coffee. Yo convencí a mi mamá de no tomar café. ¿Ok? Yo lo traduzco negativo porque el verbo es así. Pero un verbo compuesto no va a llevar el no. En este específico. ¿Ok? Muy buena pregunta, Yanni. Yes. Ok. Entonces nos dice preposiciones. Bueno, esto lo van a ver ustedes despacio en sus casitas cuando revisen el link. Básicamente lo que nos dice es que las preposiciones pueden ir después de cualquier palabra. Pueden ir preposiciones después del nombre, preposiciones después del pronombre, después de los verbos, después de adjetivos. La preposición se coloca donde ella quiera según lo que quiera expresar. Lo que nos tiene que importar es que después de preposiciones vamos a usar gerundios. Preposición, gerundio. Preposición, gerundio. Ok. Y ahí están todos los escenarios. Preposición después de verbo, preposición después de pronombre, preposición después de adjetivo. Y todas van seguidas de gerundios.
solo hay una excepción a esta regla. Gracias a Dios, dice. Es fácil de recordar. Nos dice, miren. Pero, si hay una palabra, es una palabra corta. Pero es una palabra corta que conecta dos cláusulas. ¿Okay? A eso se le llaman conjunctions. Ese but, pero es una conjunction, una palabra de enlace. ¿Okay? A veces el pero hace el papel o el rol de una preposición. No es una preposición, es una conjunction, es una palabra de enlace. Pero a veces hace el papel de una preposición en una oración. Cuando pasa ese escenario que la palabra pero es una preposición, es como si dijera excepto. Excepto. All right? Entonces, si el pero o excepto se ocupan de este, en este contexto de preposición, sí van a seguir de un infinitivo. ¿Ok? Vean este ejemplo. No tuve otra opción más que seguirla. I had no choice but to follow her. Acuérdense que el inglés no lo vamos a traducir siempre. A veces se interpreta, como en este escenario. ¿Ok? I had no choice but to follow her. No tuve más opción que seguirla. Y aquí nos dice, en resumen, tuve que seguirla. ¿Ok? Entonces, cuando en el contexto la preposición but está haciendo el papel de preposición, entonces va a seguir en infinitivo. ¿Ok? Pero todos los demás escenarios siempre van con gerundios después de ellos. ¿Ok? Así que, do not worry. Como les digo, no se apresuren. Ya van a ver, revisar esto más a detalle ustedes en sus casitas cuando les pase el link. Así que, do not worry. Ahora que ya vimos esa parte, vamos a hacer el ejercicio que estábamos antes. ¿Ok? Ahora ustedes escogen acá. ¿Ocuparía infinitivo o ocuparía gerundio? ¿Ok? So we have 16 sentences. Tenemos 16 oraciones. Levanten la mano y le voy a asignar una a cada uno. Y ustedes van a decirme qué creen. El verbo que van a utilizar ya está en paréntesis. Lo único que usted tiene que hacer es escoger si lo ocupa como infinitivo con el tú antes de él o como gerundio con ING al fin. ¿Ok? So levanten las manos. Vamos a ir asignando las de la 1 a la 16. ¿De acuerdo? Para que cada quien sepa cuál le toca. Veamos. Uy, all right, tenemos Tatiana, you will be number one, please. Carla, number two. Jani, number three. Carol, number four. Nelly, number five. Francisco, number six. Rodolfo, number seven. Estamos hasta el número siete, Rodolfo. Voy a asignar los demás, así que pongan atención, por favor. Ok. Pablo, you will be number eight. Pablo is number eight. Carol, number nine. Carol, number nine. Nelly, number 10. Ya le había asignado, Nelly, no. A mí ya me había asignado. ¿A quién? Carol. El cinco me había asignado. Okay. A mí el cuatro. Ok, entonces quédense con ese. Pablo le dije que era el número 7, ¿verdad? Perdón. 8. Rodolfo, hey. Rodolfo, ok. Rodolfo es número 7, entonces, ok. Justo ahí estamos hasta el número 7 con Rodolfo. Voy a asignar, voy a darle los nombres de los que van a ser del 8 en adelante. 8 a mí me lo había asignado, teacher. Pablo, ok. Pablo, número 8, Juan José García, número 9, y vamos a asignar del 9 en adelante, ¿ok? Carlos Wilfredo, usted va a tener el número 10. No, perdón, número 9. Carlos Wilfredo, usted es la número 9. Daisy, me ayuda con la número 10, por favor. Elena, me ayuda con la 11. Teacher, a mí me va, perdón que la interrumpa, pero ya me había dado el número 9 a mí. ¿A quién? ¿Juan José? Juan José, sí. Ah, es que como bajó la mano, creí que quería participar. Ah, no, disculpe, no, la bajé porque pensé que me había asignado. Vaya, entonces sí, Juan José se queda con el 9, Carlos, resignamos. Los que ya tienen su número del 1 al 9, no se preocupen, ahí están. Vamos con el 10, Carlos Wilfredo, número 10. Daisy, nos corremos uno, número 11.
Elena, nos corremos uno, número 12. Jonathan Albiñana sería número 13. Y nos quedamos ahí hasta ahorita. Veamos. Iniciamos, por favor. Carla. No, sí, no estaba Tatiana. Yo, sí. Porque bajan la mano, fíjense, se me pierden. He promised to lend me his book. Very good, Tatiana. He promised to lend me his book. Very good, Tatiana. Infinitive. Number two. Do you fancy to go out tonight? Mm-hmm. ¿Puede decir eso? ¿O cuál sería la otra opción que le habíamos? Do you fancy going out tonight? Correct. Do you fancy teacher, going out tonight? Dígame. ¿Qué es fancy? Fancy es como se te apetece. Ah. Es como tener ganas. Ah, y lo okay. Pueden, y lo, también es un adjetivo. Como adjetivo es elegante. Ok. Y ustedes lo pueden utilizar en cualquier contexto que ustedes quieran expresar que tienen ganas de algo o se les apetece algo. Por ejemplo, I fancy Chinese food for tomorrow lunch. Se me apetece comida china para mañana. Right? Okay. Good. Number teacher, qué buena explicación, porque yo fancy solo lo conocía como elegante. Sí, es el que es el adjetivo para elegante, pero también se puede usar tal cual como decir tengo ganas de o se me apetece. Mm-hmm. Very good. Number three. He refused to answer my question. Correct, Danny. He refused infinitive to answer my question. Number four. I can't stand waiting for a long time. Very good. I can't stand waiting for a long time. Number five. They carried on talking when the teacher came in. Correct. They carried on talking. Very good. Number six. I expect you listen carefully. I expect you. Listen carefully. Ajá, muchachos, ¿dónde está mi proposición para infinitivo? Listening. To listen. I expect you. ¿De nuevo, Francisco? I expect you to listen carefully. Perfect. Yes, very good. Number seven. I don't mind wearing jeans every day. Perfect. Yes. Number eight. My parents offer to help me. Very good. Infinitives. Nine. Number nine. They pretended to sleep. Perfect. Number 10. I look forward to travel to the USA. Very good. That is correct. Number 11. She suggested buying the blue pot. Oh, correct. Thank you, Lady. Number 12. They seemed to enjoy the party. Very good, Elena. Number 14. Ay, era 13. No la asignó, pero yo la agarré. Ah, ok. Do not make me to cry. Don't make me to cry or don't make me crying. Cualquiera de las dos. Very good. Thank you, everyone. Okay. Now, we need a reader. No ocupo a alguien que tenga ganas de leer ahorita. Volunteers. One volunteer to read this. What is a company reputation? Rodolfo, please, leamos. What is a company reputation? A company's reputation is a public perception of the company and how it operates. This includes public opinions on the company's products or service or how the company treats its employees. A reputation can be positive or negative, and it can change over time. For example, a popular news story about a company can change its reputation, but so can word of mouth among customers of the business. Since a company's reputation is controlled by consumers' perceptions, it may not always
reflect how the business operates. It's important that the company's manage that it's important that the company manages its reputation to reflect the business accurately. Yes. Means porque estamos leyendo eso, es preámbulo para lo que vamos a hacer a continuación. All right. What is a company reputation? No vamos a hablar de un tema del que no sabemos, ¿verdad? So a company reputation is a public perception, como nos decía Rodolfo. Es la percepción pública que tiene la gente de la compañía y de cómo opera, ¿ok? Rodolfo nos decía que esto incluye opiniones públicas de los productos de la compañía, de los servicios, importante, miren, o de cómo trata a sus empleados, right? Sure. Yes? According to the paragraph, another or some companies prohíben, teacher. They forbid. Forbid, okay. Mm-hmm. Forbid the use the uniform out of the company. I didn't know that. Yes. Wow. Okay, that is one of the points of perception. Imagínense ahorita que Rodolfo me acaba de comentar, right? Some companies forbid the use of the uniform out of the company. Para mí es como, ¿el qué? O sea, que se tiene que cambiar después. Yes. Those comments, they affect the perception. Cosas como esas afectan la percepción de quiénes? The public, right? Yes. So, reputation can be positive or negative. But it's not forever. No es fija. It can change over the time, right? For example, a popular news story about a company can change the reputation. ¿Qué es una news story? Algún documental, alguna noticia que salga y se vuelva viral, puede cambiar la percepción de la empresa, right? But so can word of mouth among customers of the business. Pero también puede hacer esto mismo, la publicidad de boca en boca entre los clientes, right? So because it is controlled by consumers' perception, it may not always reflect how the business operates. So it's important that the company manages the reputation to reflect the business accurately, como nos estaba leyendo Rodolfo. ¿Quién se va a encargar de qué percibe o qué no percibe el público? The company. La misma empresa tiene que hacerlo, right? So now we're going to go to the student's page. Teacher, excuse me. Repeat the pronunciation, business. Voy. No sé qué. Business accurately. Accurately. Uh-huh. Business accurately. Accurately es que es. Accurately. Accurately es que es. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es como lo correcto? ¿Que eso es la información correcta? ¿Cómo se dice en español? No es conciso, es. ¿Veraz? Eso, veraz. Accurately es veraz. Algo que es cierto, que es correcto. All right? Accurately es así, cierto y correcto. Thank you. All right. We're going to go to page 15. Give me 1 minute. Nos vamos a pasar al student's manual. Uy, antes de pasarnos al student's manual, les voy a pasar lista por segunda vez. Por favor, estén pendientes. Carlos Wilfredo Carvajal. Present, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Rosinos. Elena Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Sanchez. Present. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Juan José García. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Carol Elizabeth. Present, miss. Thank you. Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo. Present. Thank you. Melin Betsabe. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Ábrego. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Roseli Guadalupe.
Tatiana Yvonne Torres. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Yanira del Carmen. Present, teacher. Thank you. And Nelly Andrade. Thank you. Vamos a pasarnos al student's manual. Give me 1 minute. Okay, well, we're gonna go to page 15. Just gonna give it a few seconds to load. Solo le damos un segundo para que cargue. And there we go. Okay, so now we're gonna start conversation. So, what is reputation? Vamos al ejercicio uno. What is reputation? Okay, how do businesses build the reputation? And what is the reputation? Está bien personal. What is the reputation of the place you work for? ¿Qué es la reputación? ¿Cómo hacen los negocios para construir su reputación? ¿Y cuál es la reputación que tiene su lugar de empleo actual? Okay, so I'm gonna give you, son las 9:28, les voy a dar 5 minutos para que escriban en sus cuadernos la respuesta y luego las compartimos entre nosotros acá, okay? So you have 5 minutes. Realmente la primera, no se preocupen en contestarla, la acabamos de leer, Rodolfo nos compartió. La primera, what is reputation? Ya lo vemos, es la percepción que tiene la gente. Vamos a contestar la dos. En su opinión, son, quiero sus palabras, su inglés. ¿Cómo hacen las empresas para construir una reputación? ¿Qué hacen para construir su reputación? Y la dos, ¿cuál es la reputación que tiene su empresa? Ok. So we have 5 minutes, son las 28. 6 minutes, vamos a hacer 6 minutos. So a las 34. Si tiene dudas de vocabulario o gramática, hágalas, que aquí estoy para ustedes. Miss, how do you say precios competitivos in English? Competitive prices. Se lo voy a poner ahí en el chat. Thanks. Thanks. Disculpe, si me ayuda, no
pude entender nada porque tenía problemas con el internet y se me salió de la plataforma. Ahorita estoy con el teléfono. Ok, ¿quién, no. ¿Quién es? ¿Cómo es el ejercicio? Pablo Abre. Ah, Pablo, perdón, que no lo veía acá en las cámaras. Estamos contestando estas dos preguntas, Pablo. ¿Cómo hacen las empresas o los negocios para construir su reputación? ¿Cómo hacen, qué hacen para construir su reputación? Y la dos, ¿cuál es la reputación que tiene la empresa en la que usted trabaja en este momento? ¿Ok? Son como bien personales, lo que quiero es que den su versión, su respuesta con sus palabras, con su vocabulario, Pablo. Entonces, les he dado 6 minutos. Usted se puede quedar de último de todo para que tenga también lo mismo 6 minutos y pueda contestar esas preguntas. Sí. Ahorita las están anotando para que cuando las comuniquen sea más fácil, ¿ok? Sí, tengo bastantes problemas. No les entendí casi nada porque se corta y todo. O sea, tengo un grave problema de internet ahorita. Si le... Ajá. Sí, eso le iba a decir de la cámara. Si le quita mucha banda ahorita, puede tenerla cerrada mientras participan para que no le interfiera con la señal. Todos los demás no, todos los demás tienen que tenerla encendida. A la hora de participar, ahorita que están escribiendo, no se preocupen. Tenemos 2 minutos más, así que just for you to know, solo para que sepan. Pero también, si ya terminaron, quieren compartir sus respuestas, podemos hacerlo. Los que ya terminaron o ya están listos para dar sus respuestas, levanten la mano y vamos a iniciar con ustedes. Si no, igual tienen 2 minutos. Juan José. Ok, sería how company are build your reputation? Es la question number one. With the good quality of the products and the good attention to clients. Okay, so you can answer her. What is the reputation of the place for the world. Mm-hmm. We sell quality products and advanced technology. We also have trained staff in the area. Very good, Juan Jose. So you have quality products, good services, and trained personnel. Nice, very good. Thank you. Carla Patricia, le escuchamos. How do businesses build their reputation? The company does to build its reputation is to offer good service, attention, and quality. Mm-hmm. And what is the reputation of the place you work for? The reputation in my work has been built by making it now that we are friendly to the environment. Very good, Carla. Utilizó gerundio para expresarse. Very good. Nice. Rodolfo Antonio, please. Okay. My companies, the customers have the perception that we do not meet deliveries. Oh my God. But the truth is what or that our company takes all the emergencies that others suppliers do not want to take.
Oh. It is a some policy. Mm-hmm. Or politic. Policy. It is a some politic, some complicated that the los dueños, teacher. The owners? The owners adopted. All right. Very good. Good answer to that. It is the secret of the company. Muy bien, guardado el secreto. Very well kept secret. Yes. Nice. Thank you for sharing. Gracias por compartir, Rodolfo. Veamos. ¿Quién más ya terminó? ¿Quién? Para contestar su respuesta. Veamos. Para compartir sus respuestas. Let's see. Volunteers. Yo lo hice breve. Veamos. I got business reputation, create mm-hmm. brand value, and avoid conflicts, and it's will oh, good social responsibility practice. Uh-huh. The company I work for has a reputation for being responsible, uh-huh, and caring. Caring, good. Se acaba de dar cuenta que también utilizo gerundio, ¿verdad? For has a reputation for being responsible. Muy bien. Ya lo están incorporando. Nice. Okay, who else? ¿Quién más quiere compartir su respuesta? Veamos. Volunteers. Escuchamos. Todavía hay varios que no han compartido su respuesta. Veamos uno más. Mi teacher. Ok, me escuchamos, Francisco. Si estoy equivocado, me corrige. Uh-huh. In my company build their reputation mediante the services at offer to customers. Mediante es by. Es, ¿cómo me dice? By. By. Y, by, ajá. Uh-huh. A reputation by the services at offers to customers. Ok. Number two. Ah, esa me falta. Ah, ok. No hay problema. Gracias por participar, Francisco. Nelly. The reputations to a company begin and change with the actions that they have with everybody around there, like employees, customers, and communities. Mm-hmm. My company has a reputation to give service to different communities about garbage collection and helping mayors. Interesting. Very good, Nelly. Thank you for sharing. All right. Now, we're going to move to the conversation part in here. So we're going to need two volunteers. Acuérdense, cada conversación la leemos tres diferentes veces, okay? So, para la primera ronda, ocupamos dos voluntarios. Uno para ser Daniel y uno para ser Jessica. Nelly, please, usted me ayuda con Daniel y Tatiana me ayuda con Jessica. So, Jessica, what does your company do? Atrex, we produce clothes for kids. For kids. Kids. Mm-hmm. For kids. I see. And what is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized mm-hmm. as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Very good. Thank you, ladies. Round number two. Ronda número dos. We need two more volunteers.
for Daniel and Jessica. Rodolfo, be Daniel, please, and Johnny, me ayuda con Jessica, por favor, veamos. So, Jessica, what does your company do? Arrest is good pros close for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Usually Rex in recognize is excuse me? Recognize. Recognize is a very business company. There is personal is important. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Very good. Thank you. And last but not least, we're going for round number three. Ronda número tres, we need two more volunteers for Daniel and Jessica. Carla Patricia, please read Daniel. And we need one more volunteer for Jessica. Let's see. Vamos un voluntario más para leer la parte de Jessica. Let's see. I'm gonna ask Elena, please. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex now for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one for the 10 most prestigious companies in El Salvador. Perfect. Very good job, ladies. Thank you. Thank you to everyone who participated in the conversation. Okay. Presten atención a esa parte. Es conocida por. Is known for. Okay. Es conocida por. Okay. Y acá es reconocida por. Está valorada como. Okay. Pay attention to that. Solo como referencia. Okay. So we're gonna go with exercise number three. Say if the statements below are true or false. Tenemos cuatro oraciones según la conversación. Vamos a ocupar cuatro voluntarios. Cada uno va a leer el statement y nos dice si es true o es false según la conversación. Veamos, volunteers. Solo cuatro ocupamos. So, levantamos la manita. Tatiana, please, for number one. Carla Patricia, number two. Rodolfo Antonio, number three. Y ocupamos un voluntario más para la número cuatro. Jane Gutiérrez, please. Iniciamos. People on Rex products clothes with modern design for kids. Design. Designs for kids. Design for kids. Mm-hmm. True. Yes, that is correct. Yakiza is known for the modern designs. Very good. Number two. People know Rex manufactured quality clothes for kids is false. All right, let's see. Number three, please. People see Rex as a prestigious company. It is true. Correct. Thank you. And number four. Rex is among the 20 most precious company is El Salvador. It's false. Correct, Johnny. It's one of the 10 most, not 20 most. Very good. Okay. Vuelvo y repito. Fíjense en la parte en negritas. Es conocido por. Está reconocido como.
está valorado como o está rateado, calificado como. Okay, so we're gonna go to the presentation. And we're gonna talk about this part. Vamos a hablar de eso que estaba en negritas. Eso que estaba en negritas en la conversación se le conoce como la voz pasiva or passive voice. Iniciamos por qué quiere decir voz pasiva, right? Antes de ver cómo se usa, dónde se usa, cómo se hace, veamos qué quiere decir la voz pasiva. Volunteers for reading, please. Carla Patricia, please. What does passive voice mean? The verb in passive sentences is said to be in the passive voice. Likewise, the verb in an active sentences is said to be in the active voice. For example, the bed was made by. In this passive sentence, was made is in the passive voice. Rachel made the bed. In this active sentence, made is in the active voice. Thank you. Okay. La versión normal. La versión, no, 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 normal. Lo más común es que nosotros hablamos en voz activa. La estructura que ustedes conocen para cualquier oración de sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, complemento, se le conoce como voz activa. Y aquí tienen un ejemplo, miren. Sujeto, verbo, complemento. Rachel made the bed. Rachel ordenó la cama. Esa es la voz activa. Sujeto, verbo, complemento, voz activa. Es lo más común, es en la que hablamos casi el 95% de las veces. Estamos hablando en voz activa. Ok, ¿cuál es la voz pasiva entonces? Nos dicen que es cuando el verbo está, perdón, el verbo en la voz pasiva es el verbo del que se dice que se habla en esa. Por ejemplo, la cama fue hecha por Rachel, fue ordenada por Rachel. No es lo mismo, no llevo el sujeto, verbo, complemento en este escenario. Miren cómo va. La cama, que es como el objeto, en realidad acá, el sustantivo de la oración, tiene el verbo to be, tiene el verbo. Y después nos dice por quién. Ok. Entonces, en esta oración, la voz pasiva fue hecha, fue ordenada, es la parte que lo vuelve pasivo. Ya vamos a verlo bien a detalle. Ok, ¿qué es una oración pasiva? Una oración pasiva es una oración. ¿Quién me ayuda a leerlo? Veamos. Who wants to read this part in English? Volunteers. Rodolfo, please. What is a passive sentence? A passive sentence is a sentence where the subject does not perform the action of the verb. In fact, in a passive sentence, the action of the verb is done to the subject. For example, passive sentences point one. Subject or turkey was eaten by the dog. Was eaten passive verb by the dog, the actor. The subject is not doing the verb. Passive sentences, point two. Subject or turkey was eaten by the dog. Was eaten passive verb by the dog, the actor. The action of the verb is done to the subject. Thank you, Rodolfo. Very good. Esta es la forma más fácil de entender la voz pasiva. Si usted lo busca en cualquier otra parte, le va a dar un montón de letanía. Pero en resumen, la voz pasiva nos dice que es una oración donde el sujeto no hace la acción del verbo. Así como Carla compra galletas. Carla buys cookies. Esa es una voz activa. Sujeto, Carla, compra, es el verbo. Sujeto, verbo, complemento, voz activa. Porque el sujeto hace la acción. ¿Ok? En la voz pasiva, el punto número uno me dice que es donde el sujeto no hace la acción del verbo. El sujeto en la oración no está haciendo el verbo. Y de hecho nos dice que en la voz pasiva
la acción del verbo no la hace el sujeto, se le hace al sujeto, ¿ok? Y aquí está lo que Rodolfo nos explicaba, lo vamos a ver más detenido. Vean esta oración. Our turkey was eaten by the dog. Nuestro pavito fue comido por el perro. ¿Ok? Nuestro pavito fue comido por el perro. ¿Cuál sería la voz activa de esta oración? Our turkey. No, la voz activa, la versión como común que ustedes verían. Ustedes dirían el perro. Ustedes dirían the dog ate our turkey. El perro se comió el pavo, ¿verdad? Esa sería la voz activa. El perro se comió mi pavo. Voz activa. El perro es el sujeto, se comió es el verbo. Mi pavo es el complemento. Esa es la voz activa. Pobre la voz. Pero me dice que en la voz pasiva, el sujeto no hace, el sujeto, perdón, no hace la acción. A él se le hace la acción. Es el que recibe. Está como en verso, ¿ok? Entonces, punto número uno, miren, el pavo fue comido por el perro. El sujeto en este caso es el pavo, pero él no fue el que hizo el verbo de comer. A él se lo comieron, ¿ok? A él le hicieron el verbo, la acción. Entonces nos dice, el punto número uno, en la voz pasiva, el sujeto no es el que hace la acción. Punto número dos. Uy, se fue de lado. Punto número dos. Nuestro pavo fue comido por el perro. La acción del verbo se le hace al sujeto. Él recibe la acción. ¿Ok? ¿Clear in this part? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Ok, perfect. Thank you. Seguimos entonces. Vamos a ver más ejemplos. Ahorita vamos a ver más ejemplos solamente. Tenemos tres ejemplos acá. Ocupo tres lectores diferentes. Volunteers. Carla, me ayuda con el número uno, por favor. And then we need two more. Rodolfo, number two, please. And we need one more volunteer para el último ejemplo que está. Jane Gutierrez, please. Veamos. Anita was driving to the... Driven. Driven. Uh-huh. To the... Theater. Theater. Mm-hmm. In this example, Anita did not perform the action for the of the verb to drive. The action was done to her. She was the recipient of the action. Thank you. Noten el ejemplo número uno. Ya vamos a leer el dos, permítanme. Anita fue llevada al teatro. Anita fue llevada al teatro. En este ejemplo, no nos dice Anita fue al teatro. En la voz pasiva, el sujeto nunca hace la acción. Él recibe el verbo de acción. ¿Ok? Entonces dice, Anita no hizo la acción de manejarse, de llevarse a ella. No. A ella se le hizo. Ella fue la recipiente de la acción. Anita fue llevada al teatro. ¿Ok? Vamos a ver la número dos. Rodolfo, please. Nowadays, black kites are protected. The action is behind done to the subject black kites. Okay, thank you, Rolf. Nowadays, black kites are protected. Okay. ¿Cómo se dice kites? Que no sea piscucha, cometa. Okay. Los cometas negros están protegidos. La acción se le está haciendo. Okay. Están protegidos. All right. Número tres. Jenny, please. The Olivers are stand on the crossing in this room. The action are bending down to the down to the subject, the Olivers. Thank you, Jenny. Okay. ¿Cómo se dice olivas? Aceitunas. Las aceitunas son machacadas y aplastadas con una piedra en este cuarto. ¿Ok? No dice que las aceitunas hacen algo. No, no, no. A ellas se les hace la acción. Las aceitunas son machacadas, son aplastadas con una piedra en este cuarto. Miren, vuelvo y repite. Las acciones se les llevan a cabo al sujeto. No las lleva a cabo el sujeto. Rodolfo.
Teacher, what is nowadays? Nowadays, buena pregunta, Rodolfo. Hoy en día. Hoy en día. Yes, okay. Nowadays, okay. Hoy en día. Very okay. Good. Gracias. Okay. Okay. Con una oración pasiva o con la voz pasiva. Tenemos varias opciones de cómo se puede hacer y varios elementos que ustedes le pueden incorporar. Miren, dice, con la voz pasiva, si ustedes quieren decir quién lleva a cabo, por quién se lleva a cabo algo, ocupan la palabra by, por. ¿Ok? En la voz pasiva, la persona o cosa que hace la acción, quien lleva a cabo el verbo, se le conoce como el agente, the agent. Y por lo general, para referirnos a esta persona o cosa, ocupamos la palabra por, by. ¿Okay? Como si yo dijera, este libro fue escrito por fulanito. Ese por es el by. ¿Okay? ¿Quién lo llevó a cabo? Entonces, tenemos tres ejemplos. Anita was driven to the theater by Carla. All right. Miren la que leyó Carla primero. Anita was driven to the theater. Anita fue llevada al teatro. Ahí solo sabemos que a Anita alguien se la llevó. Que alguien la llevó al teatro. No sabemos quién. Pero si yo quiero agregar esa parte de información. ¿Quién lo hizo? Voy a ocupar la expresión por. By. Anita fue llevada al teatro por Carla. ¿Ok? A.K.A. Carla la llevó. Número dos. Nowadays, black kites are protected by law. Las cometas negras están protegidas por la ley. Por la ley. Las aceitunas son machacadas y aplastadas con piedra en este cuarto por mi hijo. Mi hijo es el que hace esa parte. ¿Ok? Y nos dice, en resumen, el opuesto de la voz pasiva es la voz activa. En la voz activa, el sujeto es quien hace la acción. ¿Ok? Pero aquí no, en la voz pasiva el sujeto recibe la acción. Y si yo quiero expresar quién es el agente, quién hizo algo, es el agente. Y para referirme a él, voy a ocupar la palabra by, por. ¿Preguntas en esta parte? Ok, ¿me escucho preguntas? Voy a seguir. Continúo. Tenemos estos ejemplos. Y acá nos está dando instrucciones específicas de cómo la vamos a hacer. Nos dice, acuérdense, el agente, cuando nos dice muestre el agente o esconde el agente, se refiere a que ocupemos, mostremos o escondamos quién hizo la acción. Okay. En la primera tenemos la voz activa. My cousin tackled the shoplifter. Mi primo tacleó al ladrón. Okay. Mi primo tacleó al ladrón. Esa es la voz activa. Mi primo es el sujeto, tacleo es el verbo. Sujeto hizo el verbo, voz activa. Pasémosla a la voz pasiva, ¿cómo sería? ¿Quién quiere hacer esa? Veamos. Yo lo voy a ayudar, no se preocupen. Pero ¿quién quiere intentar? Teacher, ¿qué es shoplifter? Shoplifter, ladrón. Ah. Teacher. ¿Sí? I try. Uh-huh. The shoplifter was tackled by my cousin. Correct. Yes. Correct. En esta escena, en la voz pasiva se vuelve el que recibe la acción. En este caso, fue el ladrón, right? Él se vuelve el sujeto en la voz pasiva. Okay. No necesariamente va a ser el mismo sujeto en la voz activa. Muy bien hecho. Number two. Heidi smashed the vase o the vase. Esta todavía está en contradicción. Versión británica, vase. Versión americana, vase. ¿Qué quiere decir? Florero, jarrón. Ok. Heidi quebró el florero. Heidi quebró el jarrón. Voz activa. Heidi, sujeto, hizo la acción de quebrar el jarrón. Esa está voz activa. ¿Quién lo quiere pasar a la voz pasiva? The vase was smashed by Heidi. Yes, correct. Perfect. Vamos a la número 3, miren. Esta tiene un,
un puntito de dificultad. Dice, Carl sonó la alarma cuando David reportó el humo. Para cambiarla a la voz pasiva, nos dice que vamos a ocultar los agentes. Vamos a ocultar los agentes. Cuando lo cambien a la voz pasiva, no mencionamos nombres. ¿Cómo sería? ¿Quién quiere intentar? Les voy a dar una pista. Aquí el sujeto en la voz pasiva sería la alarma. El verbo es sounded. ¿Quién quiere intentar? The alarm was. The alarm was. Sounded. Mm. When the smoke is reported. Was reported. Exactly. Was reported. Yes. Nos está diciendo que esconda a los agentes, los hechores. Entonces, solo quieren saber lo que pasó y quién lo recibió. Entonces, la alarma fue sonada cuando se reportó el humo. Las dos quedan en pasivo. The alarm was sounded when the smoke was reported. Very good. Y en esta, nos dice que la pasemos a pasivo, la misma oración, pero ahora sí menciono los agentes. ¿Cuál es la palabra que ocupo para referirme a los agentes? By. ¿Cómo quedaría esta entonces? The alarm was sounded by Carl. Mm-hmm. When David was reported. When the smoke. No. When the smoke was reported. By David. Mm-hmm. Okay. Yes. When the smoke was reported by David. Por cualquier cosa, aquí están ya contestadas. Que están exactamente como ustedes las acaban de hacer. All right. Eso va a ser todo por esta noche. Mañana lo vamos a ver más en detalle. Mañana ya les toca a ustedes solucionar ejercicios con esto. Okay. Vamos a pasar la lista por última vez esta noche. Give me 1 minute. Daisy, si se siente muy mal, no se tiene que quedar en la asesoría, si se puede quedar los 10 minutos bien, si no, se queda Francisco ahora y usted se queda mañana si se siente mejor. Usted me dice, ¿de acuerdo? Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Thank you. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Los que vayan diciendo presente pueden desconectarse. Elena Guadalupe Andrade. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Good night, Francisco. Ingrid Joana Samayoa. Jonathan Armando Ortiz. Present. Thank you. Good night. Juan José García. Present. Good night. Good night. Carla Patricia. Present. Good night. Thank you. Good night, Carla. Carol Elizabeth. Present. Good night. Good night, Carol. Lucía Milagro. Present. Good night. Good night, Lucía. Luis Javier Castillo. Present. Good night. Good night. Manuel Alfredo Hernández. Maylin. Present. Good night. Thank you, good night, Manuel. Maylin Betsabe, dice que tuvo un accidente. Oscar Noé Magaña. Present, good night. Good night. Pablo Adalberto Ábrego. Present, good night. Thank you, good night, Pablo Rodolfo Antonio. Present, teacher. Thank bye. You, good night, bye bye. Rosaydi Guadalupe, Tatiana Ivonne Torres. Present, good night. Good night, Tatiana. Wendy Marlene, Yanira del Carmen. Present, teacher. Good night. Pero antes de retirarme, escuché de que iba a mandar el link a nivel del grupo, el chat. Sí. Pero yo no estoy en ese grupo, teacher. Yanira, y ya revisó su correo en los links que le dan al principio, donde está el manual, donde está el link para la clase. Hay uno que dice link, dice grupo de WhatsApp. Ahí le da clic y la va a tirar de un solo WhatsApp. A ese link. Okay. Thank you. Le da, bueno, good night. Nelly Lillibet. Nelly Lillibet. Bueno, tenía problemas de conexión. Present.
Thank you, Nelly. Good night. Good night. Teacher, disculpe. Dígame. No escuché que me mencionara en ese momento. Ah, ok. No, pero sí, ya la marqué presente, Elena. Thank you. Good night. Okay. Teacher, una consulta. Como no escuché si Daisy se iba a quedar, por eso no me he desconectado, no sé sí, si... Sí, gracias. Daisy la veo ahí, pero no sé si está o no está. Daisy, la voy a remover porque no me contesta. Pero mañana entonces se queda usted para su asesoría. Me voy a quedar con Francisco ahora, ¿ok? Descanse, Daisy, descanse la gargantita y que siga mejor. ¿Recuerda? La veo mañana. Ok, ahora sí, Francisco. ¿Dónde está okay. su cámara, muchachito? Fíjese que tengo un problema. Sí, la voy a encender para que me entienda. Ok. Que removimos un foco porque se nos quemó otro okay. en otro cuarto, entonces no sé si me logra ver. Creo que no, ¿verdad? No. Creo eso, ah, sí. Así sí. que por eso me encendí la cámara. Así que no sé. Ay, usted me dice si la apago, la enciendo o la dejo encendida. ¿Cómo se sienta cómodo realmente? Igual. Ajá. Así que no es que no la quiera encender. Ok. No sé quién es Jesús. Yo confío en ti, pero sí, le voy a pasar el link. Ok, ¿cómo está Francisco? Cuéntame. Pues todo bien, solo que, siendo sincero, sí me está costando un poco ya este módulo. Creo que es normal, ¿verdad? Porque se está intensificando más. Pero si le dijera si tengo dudas, pues creo que no terminamos porque con la mayoría, pero creo que ya con la práctica me voy familiarizando un poco más. Okay. Porque la verdad lo que le hice la pregunta fue en los tiempos, creo que ahí es donde literal me voy, doy vía. No entiendo aún okay. todavía eso de los tiempos gramaticales. ¿Cuáles han visto hasta ahorita, Francisco? Pues el presente continuo, el presente simple, no sé si es el mismo, no lo sé. No. El ay, raíz. Se me acaba de ir el que estamos viendo el definitivo. Es el infinitivo. Pero estamos viendo infinitivos. Ese no es un tiempo gramatical, pero sí es un tema de gramática. Ajá. Ah, ok. Entonces, creo que estoy re mal, entonces, porque no sé cuál es un tiempo y cuál no. Ah, no, pero esa parte no. Mire, esa parte es como que usted me diga en español cuál es el tiempo gramatical y cuál es el tema gramatical. Ninguno, no sé cuál diferenciarlo. Pero lo que usted tiene, al final del día, hay temas como los niños, Francisco, que okay. nos enseñan algo, lo repito, lo practico, si me sale bien, lo sigo haciendo así. Ok. Sí, no, tiene razón. Porque a veces nos ponemos un poquito más complicados nosotros mismos buscándole el por qué, cuándo y de dónde. Y realmente para hablar, para expresarnos, para comunicarnos, no necesitamos saber esas cosas. Ok. Solo necesitamos, voy a seguir su consejo. Solo necesitamos, si me presentan una estructura, trato de entenderla. Si no la entiendo, eso sí se los quiero dejar como bien claro, Francisco. Siempre que algo no quede claro, ustedes están en todo el derecho del mundo de decirme, Miss, repítalo, por favor. Miss, explíquelo de nuevo, por favor. Cree que lo explique de otra forma, Miss. Así no lo entendí. Y ese es mi trabajo, Francisco. Estar aquí para que ustedes se aseguren, se sientan cómodos con el idioma. Luego vamos a la parte de hacer nuestras oraciones, nuestros ejercicios. Y luego, siguiente día, tratamos de platicar usando esa gramática. ¿Ok? Ok, o sea que sería, no sé, sería bueno, por decirlo así, o había pensado las estructuras, buscar todas las estructuras, por decirlo así, de los tiempos gramaticales con ejemplos y repasarlas, por decirlo así. No sé si sería bueno. Sí. De hecho, eso es algo que ustedes tendrían que hacer desde venir haciendo, Francisco, desde el módulo 1. O al menos okay. yo siempre se los he dicho a mis alumnos y se los dije el lunes y se los dije ayer de nuevo. Yo sé que estamos en este horario porque no tenemos tiempo libre en el día. Somos personas ocupadas. Por X o Y razón, no tenemos espacio en el día. Pero
siempre hay algún espacito en el día en que uno puede estar en el receso, en el desayuno, antes de irse, o en el almuerzo, o cuando va en el viaje de regreso, si no maneja. Hay diferentes oportunidades en el día, Francisco, que usted puede agarrar para repasar la clase del lunes anterior. Esto con dos propósitos. Uno, que si no lo entendí anoche, tal vez ahorita que estoy más fresco en la mañana, en el día, tal vez ahora sí lo capto, y si no lo capto, lo anoto y lo pregunto en la clase de la noche. Y dos, no llegar a la clase de la noche acordándome de nada en blanco, porque no repasé nada, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón. Al final del día, Francisco, si el inglés es así, si no lo repaso, si no hago más ejercicios de los que veo en la clase, el cerebro no lo percibe como algo importante y por tanto no se lo va a memorizar las estructuras, no se va a memorizar las combinaciones de tiempos gramaticales, porque no las está viendo seguido. ¿Ok? Ok. No sé si tiene alguna otra duda o consulta. No, creo que hasta ahorita, como le digo, yo sé que todo depende de mí, pues si no practico no voy a aprender, uh-huh. Así que creo que estamos bien. Ok, pero vuelvo y repito, Francisco, siempre que usted necesite que se repita algo, que yo le explique diferente, si necesita más ejemplos, siempre siéntase libre en la clase y de pedirlo, ¿de acuerdo? Ok, está bien. Ok. Vaya, cualquier cosa que necesite, siempre estoy a la mano, así que ahí en el grupo de chat o me pueden escribir privado y pedir o consultar cualquier cosa, Francisco, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Pues cuídese, descanse y lo veo el día de mañana, Francisco. Okay, good night. Pase buenas noches.